Hola, ¿qué tal, amigos? Nosotros somos Movies TV y en esta ocasión vamos a reaccionar a Chainsaw Man, capítulo 7. ¡Bien! ¿En qué nos quedamos? Nos quedamos donde Denji se tira a la boca del demonio infinito ese. Sí, del demonio de la eternidad, del infinito. Que dijimos en el capítulo anterior, en los comentarios finales, que tiene simbolismo con el 8. Se quedaron al piso 8 y si ustedes voltean el 8, hace como el símbolo del infinito. Que se paró a las 8 también el reloj, todo sí, eso. Y posiblemente lo derroten en el capítulo 8. Ah, tú sabes. ¿Te imaginas? No, puede que lo derroten en el capítulo 7. No quiero que pase más de aquí. Quédense al comentario de los finales porque ahí es que está la grasa, ahí es que está el sazón de la vuelta, porque usted simplemente ve la reacción, está bien, es válido, pero nosotros argumentamos cosas que más para adelante, así que nos gustaría ver si estás de acuerdo con nuestros comentarios o no. Claro. Sin más, vamos a iniciar de una vez. Let's fucking go. ¿Verdad que aquí te he herido? Verdad. Una puñalada fue que le dio esa loca. Ya, me salió. ¡Ey! No, pero que entraba, lo molió de una vez. ¿Eso para de una vez? ¡Rum! ¡La acá, coño! ¡Qué dura! ¡Toma, coño! ¿Verdad que los demás no la han visto transformado? No la habían visto. ¡Oh, parece que lo conoce! Estaba no va a ser fácil. No va a ser fácil. Ah, se pegó de nuevo, mentira. Oye, ese Denji descabellado. Sí, loquísimo. Mi corazón no está aquí. La música. ¡Diablo! ¡La boca lo metió! Mierda. Mierda. Pero si él come demonio, que también aumenta. ¿Uy? Ah, loco. Diablo. ¿Tú viste lo que le dijo? Cuando vine a ver el motosierra era un demonio. Pochita era una cabra. Exacto. Y se puso chiquita por alguna razón, como que de herida, pero Pochita era una cabra. Está en jaque el mío. ¡Ah! No me digas que lo van a dividir. Anda, el diablo. Del mismo demonio, vete a la sangre. Claro. Eso es lo que dije. Míralo ahí. Que comienza a comer, claro. ¡Ya, vimos lo que le salieron! Eso fue lo que yo dije, porque no lo había hecho antes. Ya. Y hay sangre por pie. Claro. Sí. Mira el cambio. Mira. ¡Lo que está diciendo! ¡Qué sádico de él! ¡Oye, lo riéndose! El del tráiler. ¡Ay, mi madre! O sea, que pasa... contrario de Dave. Ajá, que para sobrevivir tienen que estar locos. Tienen que estar loquísimo. Coño. Exacto. Denji Power. Qué duro tuvo lo que dije. Todo lo que están ahí era porque eran simples y cuerdos. Diablo.
Pero este no. Este está loquísimo. Venga, coñazo. Ey, hay que mencionar la animación, está de todo. Míralo sí. Ahí, caíste en un charco de sangre. Mira. ¡Qué dura, me ayudó! Sí. Exacto, claro. Y la chupa. Eso es claro. Infinito, igual que ella. ¡Míralo ahí! ¡Coño! ¡Por la eternidad! Y que el premio no, lo que estaba hablando Power. Ajá. Pero no es de la paz para ti. A ese no le no tiene flojo los tornillos. Eso no tiene tornillo. Ah, míralo ahí, bailemos por toda la eternidad. Wow, toda la eternidad. Con elegancia. ¿Qué pasó? O sea, han pasado un par de horas cómodas. Uh-huh. Y Denji sigue ahí. Uh-huh. El diablo. No han comido, no han tomado agua. ¡El diablo! ¡Ey! ¡Es un lindo ship! ¡Hasta el demonio, loco! ¡Oye! ¡Le está haciendo sufrir! ¡Qué duro! Y le enseñó el corazón, le dijo: ¡mátame, por favor, loco! ¡O sea! ¡Diablo! ¡Loco, 3 días peleando! ¡Ya! Y como después de cagar. Para afuera. Ahora está para. Tiene fuerza, tiene mucha resistencia. Ya le llega. Tú ves, uh-huh. Hay algo raro con Denji. Bueno, con Pochita. Va, ¿lo viste cómo se ve ese cristal? Claro, todo. Está cool que pasen tiempo juntos. Vamos, Denji, come, te lo mereces. Sí. Ya, esa papá es más maleducada, loco. ¿Cómo te lo mira? Está loquísima la Power. ¡Ey! ¡Ay! Yo me equivoco. También. Ajá. Máquina, díselo, vibra conmigo. Ay, desde acá, por favor. Para mí, mira, es la primera vez que va Máquina en persona. Enamorada. Máquina en una casa. Denji. Denji. ¡Ey! Ahora dice que sí, otra dice que no. Loco, que Máquina estén diciendo que ella casi no aparece. Está entre los extraordinarios.
¡Ay! Y ella se lo va a contar. O sea, que ya confirmó que sí. ¡Ay, mi madre! ¡Más que mi igualito! Vamos a ver. 100 es mucho. El diablo. ¡Wow! ¡Oh! ¡Pero esto está picante! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ah! ¡Le vomito en la boca! ¡Mira! ¡No! No, ahora es entendible. Sí, porque pasaba mucha hambre. Mira. Diablo, loco, qué maldito beso. ¡Fue genial! No. ¿Tú vas a decir? No. Y estaba vomitando y va a decir que fue genial. ¡Tú vas a ver! Ay, mira lo que él dijo, que ayudaba a vomitar a su mamá que llegaba a ebrio del trabajo. Ah, tú ves. ¿Cómo va a decir que es genial? Ay. No, yo nunca tenía mi primer beso. ¡Qué trauma! ¿Tú te imaginas? ¿Cómo? Hoy es noche de eso. Cumplí tu fantasía. Ah. Hoy es noche de ser. Coño. Tú voy a estar celosa de Makima. Hey. Denji ligadísimo. ¿Cómo puede decirlo? Chichao. El japonés de Andy. Chichao. Loco. Así que digo. Yo estoy en shock. No tengo nada que decir. O sea, estoy en blanco. Estoy ido. Fue así. Fu. Yo dudo que Daniel diga que no. Claro que no. Si ella quería decir que el primer beso con Máquina y ahí mismo se lo chuleó y dijo, bueno, ya, está hecho. Es un beso seguro. Está bien. Él lo dijo. Al final, aunque pasó lo del vómito, como que ya lo besó. Claro. Se vio la lengua y todo. Perdón si censuramos eso. Ustedes saben que YouTube está sensible. Que ustedes saben, ¿verdad? Claro. Bueno. Ella está buscando como no ser rechazada. Aprobación. Es obvio que ella está enamorada de Aki, ¿verdad? Sí, sí. Ve Aki aficionado de Máquina. Entonces Denji aficionado de Máquina. Pero la
diferencia con Aki y Denji es que ella ve interés de Makima hacia Denji, uh-huh. no hacia Aki. Uh-huh. Entonces ella agarró, se llevó a Denji. Makima ten este. Me voy a vengar. Tú sabes. Makima ten este, me lo llevé. Eso es lo mejor que me va a pasar. Me lo voy a comer primero que tú. Mira, así dice. La teta Power, la teta Makima. Ahora viene los chulea Jimeo. Y ahora se lo lleva a su casa y le dice: vamos a majar. Denji, no hay. No, pero de verdad, miren, de verdad, si querían que uno sintiera asco al Denji tragarse ese vómito, lo lograron. Sí, claro. Y me dio teriquito. Y te digo lo que ellos hicieron: censuraron el vómito. Sí. Si lo hubiesen graficado y ponerle calidad, mira, ahorita, te hacen vomitar. Ahorita se escucha la puerta, toc, toc. Máquima ya. Máquima se ve que es como egoísta, tú sabes. Pero, hey, váyase a pesar. No creo que Máquima llegue o haga algo. Porque mira, en el beso ya nada más lo miró. Máquima, muy calculadora. Máquima tiene algo en mente que no sabemos. Lo que pasa es que yo siento que a Máquima no le interesa a Denji como persona, sino lo que puede, lo que puede hacer como demonio, el beneficio que ella puede sacar de ahí. Entonces, ella quiere tenerlo controlado. Exacto. Claro. A ella le interesa la fuerza que puede lograr tener Denji. No dije que Denji como persona de que, ven, yo te voy a dar mentira. Tú no ves que ella ve que Denji está interesado en esas cosas. Y tú te como la agarro, ven, déjame la teta. Dame esto. Le da un consejo, mira, te y que te lo voy ella a ella lo que quiere es que Denji evolucione. Te lo voy a entregar en bandeja de plata. Y ella lo hace. Ella lo hace, también va a tenerlo más seguro. Sí. Para que sepa de que ella. No, mira, pero mira, Jimeo me ha gustado. Ella también ayuda. Recuerda que Denji es una sede mayor. Y ella fue con la mano del fantasma. Ajá, que le hizo así. Hay que resaltar eso. Loco. Denji duró 3 días dándole golpes. Que el demonio incluso dijo: mátame, no aguanto, mátame, mira mi corazón. Loco, el sadismo que él tuvo al decirle: vamos a durar una eternidad aquí. Yo te mato, bebo tu sangre y así infinitamente. Exacto. Lo simbólico que es case. Eso. O sea, el demonio de la eternidad no aguantó 3 días. Estaba suplicando que lo mate, o sea, su poder radica en el terror, exacto, ¿entiende? Loco, ¿no? Si Denji fue a ese nivel de que mira, Denji básicamente se volvió más fuerte. Sí. Porque, tú sabes, despertó el terror de un demonio. De un demonio. Y ahora también recuerda que él tiene eso en la mente. Antes, con la sanguijuela, él no pensó en eso, no. Debe ser su sangre. Uh-huh. Ya él, cualquier demonio que enfrente, venga, ¡buah! Claro. Y se recupera. Claro. Sí, porque al principio yo lo pensé y dije, coño, ¿por qué él no lo hace? Y sangre tiene que tener por el pilar. Porque son motosierra, eso es chorro de sangre. Donde quiera que le pongan la mano a él, cortado el otro, feo. Y haciéndolo y sangre de una vez. Loco, Denji se transformó totalmente. Loco, pero mira. Sádica. Sí, él total. Es muy sádico. Hubo una evolución sádica. También en Denji. Y eso no es pochita, eso es él. Eso es él. Vamos a seguir riéndose. Se comporta como Power. Ajá. Sí. Riéndose, loco. Así disfrutando del sufrimiento, porque él se lo dijo. Vamos a seguir así. Te voy a hacer ruchar acá por verte. Él le dijo de que tu sangre sabía como a mierda. Pero vete sufriendo. Hace que sepa delicioso. Hace que sepa. No puedo esas palabras, pero tú sabes. Sí, pues, se entiende. Muy duro. Pero mira, me gustó mucho el capítulo. Sí. Porque el capítulo fue acción y lo que acabamos de decir de Denji. Pero lo otro, aunque fue chill la bebedera, fue como que agradable, fue cómico. Uh-huh. También, y también nos dieron información. Exacto, eso iba a decir. Nos dieron información de que Makima sabe que Denji, hay algo con Denji que no lo han dicho y ella lo sabe. El demonio lo confirmó de que el demonio de la motosierra también era más fuerte. Sí, ahora se nos confirmó que un demonio puede tener contrato con más humanos. Por ejemplo, el del zorro ya es como más amigable con la gente, ¿entiendes? Siempre nos están dando también información nueva de los demonios y es cool. Sí, nos dieron un aire fresco ahí con Power de lo de IQ. Y eso, de que yo tengo 120. Kurt Cobain, era un guitarrista. Incluso en una de mis historias, el que no sabe, yo escribo historias en Ponzoña. El que se al principio, yo le puse. Tiene que tener cuidado. Él lo censura. Yo lo censuro también. En una de mis historias, le puse Cobain al personaje que al principio de la historia, haciendo honor al guitarrista que fue muy famoso. Entonces, como el creador de Chainsaw Man, yo veo que es muy fanático de las películas de Hollywood y cosas. Entonces ella se llama Cobain y el nombre del tipo es Cobain. Es como que cambió la letra. Uh-huh. Y puede que sí sea fan, porque yo nunca he escuchado a otro personaje con ese nombre. Con ese nombre. Sí. ¿Tú me entiendes? Y ya vimos sus gustos, tú sabes. Posiblemente, no sé. Que posiblemente el nombre haya sido inspirado en ella. Lo confirmo completamente. No, claro. ¡Wow! Capitulado. ¿No se puede decir más nada? ¡Se apagó la cámara! ¡Si es primera vez aquí! Te invito a que te suscribas. Da like. Comenta, comparte. Síguenos en todas nuestras redes. Link en la descripción. Y nos vemos otra. ¡Adiós! Bye.